legend sunrise meets my skin. Even with my eyes still closed, I can feel it coming in. Golden, golden, I'll follow only golden, 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 golden things. Hello, buenos días. Martes 5:43 de la mañana. Arrancando videito nuevo, un día en mi vida. Para los que no me conocen, hola, mi nombre es Gaby, vivo en Costa Rica, hago videos de mi vida, de trabajo, de viaje, de todo un poquito. Y para los que ya me conocen, pura vida, ¿cómo les va? Como les digo, tempranito, alistándome para irme a la oficina, me levanto a las 5, me baño, tiendo cama, hago mi batido de proteína y agarro rumbo a la oficina. Estoy hasta las 11, he variado un poquito el horario. Ahora estoy ahí hasta las 11, me vengo a la casa y sigo trabajando como hasta las 12:30, 1, dependiendo de la cantidad de trabajo. Y a esa hora me voy al gimnasio. Hoy es martes, se supone que es día de sobrinos, pero le voy a pedir a mi papá. Las últimas 2-3 semanas le he estado pidiendo ayuda porque ya es demasiada la cantidad de trabajo, demasiada la cantidad de cosas y es demasiada la carrera en el gimnasio y necesito tomarme mi tiempo, entonces le estoy pidiendo ayuda a él. Así voy y entreno tranquila. Lo que hago es que, obviamente por la hora, cuando vengo a la casa tipo 11:30, 12 pasadas, ya sea un batido de proteína, algo me como. Me voy al gimnasio y me vengo a la casa y ya como algo un poco más sustancioso. Me baño, si queda algo pendiente de trabajo, sigo con trabajo y trato de cortar tipo 5:30 de la tarde para ya sentarme a descansar. Y estoy tratando de 9:30, 10 a más tardar, ya estar dormida prácticamente. Entonces más o menos así van las cosas. No se me puede olvidar esta barra de proteína porque si no se me derrite. Voy a arrancar carro, agarrar rumbo a la oficina y les voy a estar enseñando el día porque creo que los últimos videos que vieron son los de septiembre 14-15 por ahí. Entonces vamos a hacer un día en mi vida y probablemente después del fin de semana porque entre semana me ha sido tan difícil agarrar cámara. Ayer traté de comenzar un video de la semana y no lo logré. Hice un par de clips en la mañana y se me fue. Entonces decidí un día en donde voy a estar dedicada al video y así les tengo contenido completo de un mismo día. Pero bueno, nos vemos. Así como que update 6:35. Ay, el audífono. Y Dios, ayer hice pierna.
Sigo en el gimnasio, updates importantes, sigo en el gimnasio. Creo que en el video del 14 les mencioné que he estado pasando así como que por una revolución de sentimientos, de estrés, de absolutamente todo. Sigo con parte de todas esas locuras y creo que parte de eso es el motivo por el cual no he hecho mucho video. No voy a entrar en detalles, pero es un conjunto de cambios, que hubo una situación en particular como que generó que se comenzaran a dar todos estos cambios, muchas cosas que había dejado pausadas, que había dejado olvidadas, que no quería, no podía hacer, no sé. Entonces estoy simplemente en un momento específico de mi vida en donde estoy haciendo mucho cambio que necesito. Gimnasio, seguimos en el gimnasio. Un update sumamente importante: me dieron de alta hace ya, ¿qué? Tal vez un mes del hombro. Entonces ya estoy entrenando absolutamente todo, me ha ido súper bien. Comencé obviamente con peso pluma, ahí he ido aumentando poco a poco y me está yendo súper, súper bien. Hoy de hecho me toca pecho, tríceps y algo más, no me acuerdo. Pero ayer fue pierna, mañana miércoles es descanso, me está yendo súper bien, simplemente. Ahorita acabo de terminar de medio maquillarme, medio acomodarme el pelo. Tipo 7:15, 7:30 me voy tomando el batido que en este momento tengo en el congelador. Y apenas llegué hice una revisión así como que rapidona de correos. Ahorita con lo que tengo que es ponerme con esta carpeta. Esta carpeta es de una marca nueva que estamos trabajando con toda la parte de legalización y todo. Y eso tiene el portafolio completo de productos. Tengo un estudio que hice de precios del año pasado y de este, pero tengo que comparar ahora los productos que tenemos disponibles contra los productos que se están vendiendo para sacar precios y todo. Entonces es un trabajo en donde tengo que dedicarme todo el día, porque de aquí a mañana necesito tener un resumen para mi papá, para que me dé la luz verde, la bendición, y el jueves poder reunirme con la marca con la mayor cantidad de información posible. Entonces ese es el plan de oficina hoy, simplemente estar trabajando con esta carpeta. Calor y yo de negro con manga 3/4. Vengo del veterinario, la comida de la perra, que tenía cupones para sacarla gratis, y un par de medicamentos. Tengo que ir al automercado, pero creo que me voy a ir a la casa a hacer un par de cosas de la oficina. Me alisto para gimnasio porque mi mamá necesita un favor, tengo que subir a un banco. Entonces lo que voy a hacer es que antes del gym me hago otro batido de proteína. Hace un ratito me comí una barra porque andaba muerta de hambre, pero tipo mediodía me hago un batido de proteína para resistir, porque me voy al gym, entreno un par de horas, del gym subo al banco y probablemente de ahí me vaya al supermercado o me vaya a la casa, me bañe y no sé, voy a ver. Estoy en esas, pero necesito ir al super. Entonces así vamos. Toda la mañana estuve pegada en la compu, vuelta loca con la información que estoy pasando. Ahora en la tarde, en algún momento, necesito hacer números, necesito sacar ya la comparación de precios y todo para poder tener por lo menos resultados parciales para mañana. Entonces sigo entretenida en eso.
Son las 5 y 5 de la tarde y para variar, mi cabeza de teflón se le olvidó que estaba blogueando. Tengo un par de clips del gimnasio, subí al banco, evidentemente en el banco no puedo bloguear y por seguridad no voy a decir en cuál banco andaba. Me fui en carrera al automercado, compré como 3 o 4 cosillas, vine, me comí unas tiritas de pollo y en ese momento estaba en la compu revisando correos, un par de cosas que tengo que anotar para mañana urgentes. Pero básicamente lo que necesito es acomodar un poco esto, doblar una ropa, lo del gimnasio ponerlo aparte porque estos paños están mojados, entonces los pongo en un lado para que no me moje el resto de la ropa. Y tengo que meterme al baño, aquí tengo los paños, guardar en el bulto, compu y de todo. Aunque no, la compu se queda ahí porque mañana trabajo desde la casa. Pero creo que por hoy más o menos así vamos. Igual no les voy a cortar todavía porque como les digo, tengo que acomodar esto, tengo que bañarme. Entonces si surge algo, les cuento. Si no, les aviso si dejo aquí o si lo continúo tal vez para mañana y dejo el video de un par de días. Pero así vamos hasta el momento.